Nos encontramos acá nuevamente en este, el tercer capítulo de nuestra serie sobre la historia geológica y biológica de la Patagonia a lo largo de unos 400 millones de años. En el primer encuentro hemos visto algunos conceptos generales de biología y geología para que podamos entender mejor los eventos que hemos de hilvanar a lo largo de nuestra historia. Debido a que la historia de nuestro planeta es tan larga, para organizarla se la ha dividido en eras y periodos. Hemos visto cómo en la era más remota, en la precámbrica, se inició la vida sobre nuestro planeta. Esta era tuvo una duración inimaginable, casi 4.000 millones de años, en los cuales unos primeros organismos vivientes se fueron diversificando y adquiriendo forma de las más variadas, siempre dentro de las aguas marinas, ya que la tierra firme todavía no estaba poblada por seres vivientes. Luego vimos cómo esos organismos marinos se fueron desarrollando a lo largo de la era paleozoica, y en ese devenir llegaron a conquistar la tierra firme. Y luego por animales que se alimentaban de ellas. De la era paleozoica pasamos a la mesozoica, donde vimos cómo en el primero de sus periodos, el Triásico, hacen su aparición los dinosaurios. También vimos cómo durante ese periodo, hace unos 200 millones de años, algunos reptiles llamados sinápsidos ya tenían algunas características como el desarrollo del sentido de la vista, del oído, del olfato, etc., que los encaminaban a dar origen a los mamíferos. Hoy hemos de seguir recorriendo el mundo de la era mesozoica, concentrándonos en su segundo periodo, el periodo jurásico. Es una época de grandes transformaciones de las masas continentales, ya que se desmembra definitivamente el gran supercontinente Pangea. Y hay también grandes cambios en la evolución de los animales, ya que durante el jurásico los dinosaurios alcanzaron una gran diversidad de formas y tamaños. Esa época es rica en eventos y novedades evolutivas, y en Patagonia hemos de encontrar hermosos ejemplos de esos tiempos remotísimos, por lo cual me da mucho placer presentarles a ustedes el periodo jurásico. La calma del Triásico en Patagonia se vio interrumpida en el Jurásico por grandes efusiones volcánicas y sobre todo por el desmembramiento del supercontinente Pangea. Este desmembramiento comenzó en el sector norte, cuando lo que es hoy Asia y lo que es hoy Europa se separaron para formar un supercontinente, la Eurasia. Por otra parte, en el sector sur quedó un enorme supercontinente, Gondwana. En el espacio dejado entre ambos aparece un mar que denominamos Mar de Tetis. Actualmente, parte de él todavía existe como el Mar Mediterráneo. La disgregación de Pangea, y posteriormente del Gondwana, es una consecuencia de la inestabilidad inherente que tienen estos grandes supercontinentes. El calor procedente del interior de la Tierra es disipado por su mayor conductividad, más eficientemente por la corteza oceánica que por los bloques continentales. Es así que una serie de bloques independientes son más eficientes para disipar su calor por sus bordes oceánicos que un gran supercontinente. Al no poder disipar el calor, sube la temperatura de la base de la corteza y esto termina fracturando y desmembrando el supercontinente. Se puede afirmar que estas grandes masas continentales son inestables y solo perduran como tales por unas pocas decenas de millones de años. Siempre me asombra que hablemos con tanta soltura de eventos geológicos que mueven enormes continentes, como vemos en estos dibujos tan simples, cuando en realidad esos cambios se dan a lo largo de muchos millones de años. Y desde luego, los movimientos de esas masas continentales afectaron dramáticamente sus climas.
En el Jurásico tenemos una notable diferenciación climática en toda la Patagonia. En el norte de la región, indicadores de una fuerte aridez atestiguada por una franja de evaporitas, de yesos, que llega de la Patagonia hasta el sur de Perú. Esto lo vemos claramente aquí en las yeseras de Ahuquinco, en Neuquén Central, donde se depositaron grandes masas de evaporitas cuando se retiró hacia fines del Jurásico el mar Pacífico y se depositaron estas rocas. Estos son yesos, claro, están totalmente recristalizados. Estos yesos alcanzaron espesores de más de 200 metros. Y esto nos da una idea de las condiciones de extrema aridez que deben haber reinado aquí durante el periodo Jurásico. Estos fenómenos se complementan al este por areniscas desérticas del gran valle desierto Potucatú, uno de los más grandes que se conocen en la historia geológica y que es comparable al actual Sahara. Es difícil imaginar que en el centro-este del Brasil haya habido alguna vez un desierto de aridez tan extrema como la del Sahara. Esto nos da una pauta de los increíbles cambios climáticos que se han operado sobre nuestro planeta a lo largo del tiempo geológico, ya que en este momento, esa misma región brasileña goza de un clima subtropical muy húmedo. Esta área de clima árido en el norte está acompañada por otra área de climas sumamente húmedos en el sur. Así, en el área de Chubut y Santa Cruz, encontramos en el Jurásico una abundante vida vegetal que indica condiciones sumamente húmedas, y este hecho diferencia Patagonia Austral de una franja del río Chubut Medio, donde tenemos condiciones de clima de tipo mediterráneo, con una estación marcadamente seca. Si bien esta región tenía lugares semiáridos, el clima debió ser lo suficientemente benigno como para sustentar mucha vegetación a lo largo de los ríos y en los bordes de los lagos. ¿Cómo deducimos esto? Pues porque en este lugar se han encontrado numerosos restos fósiles de grandes dinosaurios herbívoros del periodo Jurásico, que para sobrevivir debían contar con vegetación muy abundante que les sirviera de alimento. En las márgenes del río Chubut Medio se encuentra un área que posee frecuentes y variados restos de grandes dinosaurios y que tal vez es uno de los yacimientos más singulares para toda América de esa época. Aquí en estas capas, que corresponden a depósitos de antiguos ríos, se han encontrado una variedad de restos de dinosaurios, de grandes saurópodos y otras formas más pequeñas de ágiles carnívoros. Cerro Cóndor es un yacimiento fosilífero extraordinario, y de ahí se han extraído esqueletos de animales gigantescos, muy bien conservados, de modo que se pudieron reconstruir con mucha precisión sus esqueletos. La evolución de los grandes dinosaurios herbívoros ha sido uno de los capítulos más fascinantes en la historia de los vertebrados continentales. En algunos casos se ha interpretado que estos grandes animales del Mesozoico podían haber respondido a evolución caprichosa o descontrolada de los vertebrados, pero lejos de eso, toda la evolución de las formas gigantes va acompañado de una cantidad de desarrollos fisiológicos, de comportamiento, que hace que esos grandes individuos y esas especies puedan sobrevivir a lo largo de millones de años. El gigantismo de estos dinosaurios requirió de una serie de caracteres muy especializados en toda su anatomía, y en el caso de las extremidades posteriores, que eran las que soportaban prácticamente la mayor parte del peso de estos animales, se desarrollaron unas almohadillas de tejido adiposo muy grande, y esto se ha documentado en el hallazgo de las huellas fósiles de estos animales, que dejan una depresión redonda muy profunda, que es característica de las extremidades con mucho tejido adiposo.
El corazón en estos grandes dinosaurios estaba en el lugar tradicional de los vertebrados, pero en este caso debía ser muy poderoso para poder vencer la presión hidrostática y hacer circular la sangre hasta la cabeza, que estaba aproximadamente unos 2 metros más alto que el corazón. Cuando un animal tiene una posición horizontal, como el cocodrilo, por ejemplo, y su cabeza está muy cerca del corazón, este no tiene que bombear tanto para que la sangre llegue a todos los extremos de su cuerpo. Pero imaginen la fuerza que debía tener el corazón de un animal tan enorme como este saurópodo para bombear la sangre desde la mitad de su cuerpo hasta la cabeza tan alta y la cola a unos 10 a 15 metros de distancia. ¿Cómo pudieron solucionar esos problemas esos grandes vertebrados? En todos los vertebrados actuales que tienen las extremidades verticales y que la cabeza está ubicada un poco más alto que el corazón, este está formado por 4 cavidades para evitar la mezcla de la sangre oxigenada con la no oxigenada. Por ello, se deduce con bastante buen criterio que los dinosaurios debieron tener un corazón formado por 4 cavidades y que el torrente sanguíneo no se mezclaba. Es interesante ver cómo los paleontólogos van reconstruyendo la anatomía de aquellos antiguos animales y aún cómo pueden llegar a deducir su conducta partiendo solo de algún resto fósil fraccionado e incompleto que han encontrado. Aquí tenemos 3 huesos de la cadera, los pubis, que corresponden a las 3 generaciones de estos dinosaurios de Cerro Condo. El hallazgo de estas 3 generaciones íntimamente asociadas nos demuestra el comportamiento familiar de estos grandes saurópodos. Confirmando esto, se han encontrado en América del Norte huellas fósiles que indican la marcha de grupos familiares de saurópodos. Esas huellas muestran a los adultos caminando a los costados y los infantes en el centro a manera de protección, tal como lo hacen actualmente, por ejemplo, los elefantes. Es solo a través de huellas que han dejado manadas de dinosaurios hace millones de años que los paleontólogos pueden deducir parte del comportamiento de esos animales. Y en este caso, que muchos dinosaurios ya tenían ese instinto maternal que luego sería una característica de los mamíferos y de las aves actuales. Este tipo de vida familiar pudo ser una estrategia adaptativa, un elemento fundamental que ayudó a la especie a sobrevivir a lo largo de tantos millones de años, ya que es una conducta que nos habla de protección y de cooperación. Y mientras los organismos seguían evolucionando, cambiando en sus formas, tamaños y conductas, la superficie de la Tierra iba transformándose gracias a los constantes movimientos de sus masas continentales. Pangea seguía desmembrándose poco a poco, como así también el Gondwana comenzó su fragmentación. Por un lado, empezó a separarse el Gondwana occidental respecto del oriental, dando origen a la formación del Océano Índico. Los geólogos dicen que el Jurásico fue un periodo talasocrático. Este término tiene raíces griegas. Talatas significa mar y krateo, gobernar. Es así que durante el Jurásico reinaron los mares y disminuyó la extensión de las áreas terrestres en comparación con el periodo anterior. Esto produjo una expansión casi explosiva de las faunas que vivían en el mar, debido a la formación de nuevas plataformas submarinas que se formaron a medida que se alejaron los fragmentos continentales.
¿Se acuerdan que durante la era paleozoica se unieron todas las masas continentales y se formó el gran supercontinente Pangea? Y que esto había traído aparejado una de las extinciones más extraordinarias a todo lo largo de sus costas. Bueno, pues durante el Jurásico ocurrió lo contrario, ya que al irse desmembrando el gran supercontinente de Pangea en trozos cada vez más pequeños, fueron aumentando las áreas costeras. Y es a lo largo de estas nuevas áreas de costas donde se concentraron gran cantidad de invertebrados marinos y peces, como así también las faunas que vivían de ellos. Ahora bien, los resquebrajamientos de las masas continentales, como se imaginarán, no estaban rodeados de calma. Estos movimientos de la corteza terrestre traen consigo una gran inestabilidad, con infinidad de terremotos, procesos volcánicos y notables cambios sobre la superficie de la Tierra. Vean, por ejemplo, qué ocurrió a lo largo de la costa oeste de Patagonia durante el periodo Jurásico, mientras Pangea se desmembraba. En la Patagonia hubo durante el Jurásico dos extensas lenguas de mar que penetraron desde el Pacífico. Una la conocemos como Cuenca Neuquina, que bajó a lo largo de la actual región del Cuyo hasta el noroeste de la Patagonia. Otra más al sur, la cuenca de Pampa de Agnea, abarcó el centro norte de la Patagonia y fue ocupada por el mar solo durante el Jurásico temprano. Como recordarán, la placa sudamericana, en su movimiento hacia el oeste, cabalga el fondo oceánico, todo a lo largo de su costa pacífica. Ese cabalgamiento es lo que conocemos como zona de subducción. Esto produce una serie de eventos de diversos tenores. Uno de ellos es el hundimiento de zonas cercanas a la costa, por los que ingresa el océano, formando amplias cuencas marinas sobre el continente. Si miramos la costa oeste de Sudamérica, vemos que hoy sería imposible que las aguas del Pacífico penetraran a la región patagónica, ya que existe actualmente una barrera infranqueable, la cordillera de los Andes. Pero en esos tiempos remotos, hará unos 150 millones de años atrás, la Patagonia no tenía elevaciones importantes. Toda su costa oeste era chata. Es más, como hemos visto, hubo grandes ingresiones del Océano Pacífico a la región. ¿Y cómo es que sabemos esto? Este mar mesozoico queda evidenciado por la presencia de este cordón de calizas depositadas en aguas poco profundas, y esto queda evidenciado por los rasgos de los sedimentos y por los fósiles que hallamos de invertebrados que vivieron en los fondos de este mar. Entre estos fósiles se encuentran corales, lo que confirma que estas aguas eran oceánicas, pues esos organismos son exclusivamente marinos. En la Sierra de la Vaca Muerta, estas rocas se han formado en el tiempo jurásico hace 150 millones de años en un trazo de mar cálido que ocupó esa zona. Cuando vemos al detalle esta roca, encontramos colonias de corales, uno al lado del otro. Muchos individuos de corales son colonias y no están in situ, no están en el lugar donde han vivido, donde han crecido, sino han rodado y acá se acumularon en el fondo del mar. Siendo que el período jurásico era un período talasocrático, es decir, que tuvieron gran injerencia los mares en esas épocas, veamos cómo eran algunos de los habitantes de esos mares, los invertebrados, por ejemplo. En los mares mesozoicos vivieron infinidad de diferentes invertebrados, muy parecidos a las faunas que vemos hoy en día en nuestros mares, a pesar de los millones de años que nos separan de aquellas épocas. A lo largo del tiempo geológico han habido incontables formas de invertebrados,
muchísimos de los cuales han desaparecido de la faz de la Tierra. Entre ellos se encuentra el gran grupo de los amonites. Los amonites fue un grupo de cefalópodos. Hubo formas chatas y lisas, formas evolutas y redondeadas, y aún formas rectas. En cuanto a tamaño, hubo formas muy pequeñas a formas realmente espectaculares como esta hallada en un yacimiento de Alemania. En la actualidad, muy pocos cefalópodos poseen una conchilla externa, ya que los pulpos y los calamares, tan comunes en los mares de hoy día, o lo han perdido totalmente, o poseen un endoesqueleto. Recordemos que los animales con endoesqueletos, comúnmente conocidos como vertebrados, pudieron aumentar considerablemente de tamaño gracias a que poseen una columna vertebral y un sistema óseo muy complejo que les permitió además desarrollar las formas más variadas. Veamos ahora cómo eran algunos vertebrados que vivieron en la era mesozoica. Aquellos mares mesozoicos, particularmente los del Jurásico, estaban poblados por reptiles adaptados a ese tipo de ambiente. Entre ellos, dos grupos que viven en la actualidad, tortugas y cocodrilos, pero absolutamente diferentes de los actuales. Tal es el caso de esta tortuga, o de esta, que está mejor preservada aún. Entre los cocodrilos, eran cocodrilos de rostro largo, con los miembros adaptados a la natación en forma de paletas y la cola cubierta por una aleta caudal. La órbita estaba protegida por un anillo de placas óseas que evitaban que el animal, al sumergirse, el agua presionara sobre el ojo. Entre los reptiles, los ictiosaurios fueron los mejores adaptados al ambiente marino y tenían la silueta similar a los delfines actuales. Aquí vemos un ictiosaurio juvenil y aquí observamos un adulto. Como el caso de los cocodrilos marinos, poseían un anillo de placas escleróticas que protegían la órbita de la presión del agua. Nuestros científicos nos han estado hablando de animales asombrosos que vivieron en los océanos jurásicos, pero cuyos huesos se encuentran actualmente en tierra firme. Esta es una prueba más de que el noroeste patagónico fue cubierto por una entrada del océano Pacífico en lo que hoy conocemos como la cuenca neuquina. Por ejemplo, sobre las márgenes del arroyo Lapa, se encuentran capas sedimentarias que indican que esta región estuvo bajo agua. Y esto lo vemos porque los sedimentos arcillosos que alternan aquí con areniscas son típicos de la forma en que sedimentos terrígenos se van depositando en los fondos cercanos a una playa. Ahora bien, si analizamos estas rocas al microscopio, hallaremos restos de la vida vegetal fósil que vivía en esta región, pero a través de elementos que a ustedes tal vez les parezcan asombrosos, pues se trata de esporas y polen fósil. Estas muestras de roca se disuelven en una serie de ácidos y álcalis y al final queda un residuo orgánico que se puede estudiar al microscopio. Al microscopio se observa una asociación de polen de coníferas. Todo este material corresponde a la vegetación costera que existió en aquella gran entrada de mar jurásico en la Patagonia. Se hace difícil pensar que algo tan pequeño y aparentemente tan frágil como un grano de polen sea un elemento tan duradero y que pueda persistir a lo largo de millones y millones de años. Ahora mismo las plantas están dejando el polen sobre los sedimentos que lo rodean, de modo que dentro de varios millones de años, otros seres podrán determinar qué plantas vivieron en este momento sobre el planeta. Pero volviendo a los tiempos jurásicos, veamos cómo era la vegetación de ese entonces. Durante el Jurásico inferior,
La vegetación en Patagonia cambió bruscamente. Aparecieron nuevos grupos vegetales, entre ellos las venetitales. Estas eran plantas que tenían formas de pequeñas palmeras y medían no más de 1 a 2 metros de altura. Esas plantas, las venetitales, con el tiempo se extinguieron. Desaparecieron de la faz de la tierra, no dejaron descendientes. Pero hubo también plantas en esa época que se originaron y que están todavía con nosotros. Por ejemplo, las gincoales, árboles ancestrales. Durante el periodo jurásico se diversificaron las gincoales, un grupo de gimnospermas que tiene en la actualidad un único representante, que es un fósil viviente, cuyas hojas son muy similares a los representantes fósiles. Es asombroso pensar que este tipo de árboles haya podido sobrevivir por 200 millones de años a pesar de las convulsiones que ha sufrido el planeta. Volvamos entonces a esos tiempos remotos en que el gran supercontinente de Pangea se estaba fracturando en una cantidad de trozos. En Patagonia, esos movimientos de las masas continentales tuvieron grandes consecuencias que se pueden notar en el estudio de las rocas. Por ejemplo, en Sierra Grande. Estas rocas son claves realmente para entender la evolución de la Patagonia. Son rocas volcánicas, rocas que se han sido emitidas por grandes fisuras en ciertos momentos de gran resquebrajamiento de la corteza. Estas rocas tienen unos 160 millones de años, que fue una época en la cual comenzó a formarse el Océano Atlántico. En el momento que estas rocas se formaron, erupcionaban en la superficie, una gran resquebrajadura, una gran grieta empezó a separar África de América del Sur. Este extraordinario evento fue acompañado por grandes convulsiones de la corteza terrestre. Pero en Patagonia hubo eventos extraordinarios en cuanto a erupciones volcánicas, ya que por una infinidad de fracturas y fisuras que se formaron al relajarse las tensiones a lo largo de la Gran Grieta, fueron saliendo materiales fundidos que llamamos riolitas. Bueno, pero ¿qué son las riolitas? ¿Y por qué los eventos volcánicos en Patagonia han sido tan distintos a otros que han ocurrido en otras partes del mundo? Las riolitas son rocas de origen volcánico, pero diferentes de las otras rocas volcánicas más oscuras de composición basáltica, tan difundidas en la corteza terrestre. Para que tengan una idea más clara de estos conceptos, aquí vemos un diagrama que nos muestra cómo está formado nuestro planeta. Un núcleo central de cerca de 3.000 kilómetros de radio, formado por las aleaciones de hierro y níquel. Por encima hay un manto en estado sólido, formado por silicatos de hierro y magnesio, cuya parte más superior está solo parcialmente fundida. Por encima de este están las placas, segmentos rígidos que poseen entre 70 y 110 kilómetros de espesor y que abarcan la corteza basáltica de los océanos y la corteza granítica de los continentes. Las riolitas son rocas graníticas que provienen de esta zona ubicada por encima del manto. El material fundido basáltico, al ascender, queda atrapado en la corteza granítica, hundiéndola y generando cámaras magmáticas que originan las riolitas. Es decir, son rocas graníticas fundidas de la base de la corteza, que ascienden hacia la superficie por grietas y fisuras, de una manera tal que es diferente a los volcanes de la cordillera. Esas grietas se pueden observar tanto en el campo como en las fotografías aéreas. Cuando analizamos las fotografías aéreas, podemos ver el relieve. Y al ver el relieve, podemos detectar fracturas como esta que permitieron el acceso a la superficie del material volcánico. Esta es una de las muchas grietas que permitió a la actividad volcánica salir a la superficie. Esas fisuras pueden alcanzar kilómetros de distancia. Pero en este caso, la actividad póstuma de esos compuestos volcánicos ha permitido mineralizarla y su explotación permite observar cómo era la grieta, cómo eran esas grandes fisuras que permitieron la salida de esas rocas volcánicas. Las riolitas son rocas de color claro que cuando salen a la superficie lo hacen como una masa viscosa que fluye con mucha dificultad sobre la tierra. Es decir, cuando esas rocas, derretidas por el calor, son expulsadas por las grietas y fisuras de la corteza terrestre, se desparraman con mucho esfuerzo sobre los declives del terreno, como vemos en este modelo de laboratorio.
La expulsión de las riolitas es muy diferente al de las lavas basálticas, como podemos ver en estas erupciones de volcanes en las islas Hawái. Las lavas basálticas fluyen, se desparraman con mucha facilidad mientras están calientes, aunque al enfriarse se convierten en rocas sumamente duras y pesadas. Las riolitas, por el contrario, al ser tan viscosas, tienen dificultad para desplazarse en la superficie, y por eso es común que queden amontonadas muy cerca de su centro de emisión. Esto se puede observar en este domo riolítico en Mono Lake, California. Pero en el caso de la Patagonia, que las riolitas cubren extensas áreas, las condiciones tuvieron que haber sido completamente diferentes, es decir, las riolitas tuvieron que haber tenido muy baja viscosidad y por lo tanto una alta fluidalidad y una alta movilidad en la superficie terrestre. Así pudieron las coladas haber alcanzado distancias considerables de sus fuentes de origen. Es necesario tener en cuenta que el magma tenía en estos casos agua disuelta y al llegar a la superficie se separa en fase vapor, generando infinidad de burbujitas similares a las que se producen al hervir la leche o al gasificarse la soda. Esta emulsión de magma gasificado produce la alta fluidalidad de las coladas que caracteriza y explica la extensa cobertura areal de las riolitas en Patagonia. Y esto es evidente en muchísimos lugares de la región, donde hay formaciones muy dramáticas que se dejan ver cuando la erosión las deja al descubierto, como en este paraje que ha sido socavado por el río Chubut. Aquí vemos cómo los materiales volcánicos buscaron su ascenso hacia la superficie por una grieta riolítica. Esta es una de las tantas fisuras por las que emanaron las riolitas en Patagonia. Y se ve claramente cómo el magma volcánico, que acá tiene un color marrón rojizo, subió y se desparramó sobre la superficie, alcanzando en algunos lugares espesores asombrosos, como se puede ver acá. Es así que el magma riolítico cubrió dos terceras partes de la Patagonia e incluso la plataforma submarina, abarcando una extensión de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Una extensión que, si se tiene en cuenta la naturaleza del magma riolítico, es asombrosa como fenómeno geológico, pocas veces dada en la historia. Convulsiones volcánicas tan enormes son imposibles de imaginar en la actualidad, y menos aún los efectos que deben haber tenido sobre los organismos vivientes de la época, puesto que se sucedían los estragos, las convulsiones, con terremotos e incendios constantes. Acá hemos encontrado un fósil, una hoja, una rama, que consiste en una impresión vegetal. Es decir, son fósiles que han perdido totalmente la materia orgánica original. La pérdida del material orgánico se debe a dos causas. Una es la simple meteorización y la segunda causa es la de los volcanes jurásicos, que en esta área quemaron toda esa materia orgánica durante las violentas erupciones que tuvieron lugar en esa época. En muchas leguas a la redonda se encuentran numerosos ejemplos de petrificación. Esta es una prueba más de la extraordinaria actividad volcánica que cubrió la región de cenizas, preservando así vegetación de la más variada. Aquí vemos una espesa capa de ceniza volcánica que formó un estrato denominado toba en la jerga científica, que cubrió una amplia área en esta zona de Santa Cruz. La particularidad de esta capa es que cubrió una franja donde había vegetación, una vegetación bastante exuberante y boscosa. Un ejemplo es este pequeño árbol con sus raíces y sus ramas que están conservadas aún in situ. Es verdaderamente excepcional que una región tan extensa como la Patagonia haya sufrido efusiones volcánicas tan tremendas, que gran parte de su superficie fue cubierta repetidas veces por mantos de riolitas como este, que como ven en este caso tiene una altura colosal.
Esto, claro, debe haber sido un proceso que se dio a lo largo de miles y miles de años. Es difícil imaginar las convulsiones volcánicas que afectaron tanto a Patagonia durante el periodo Jurásico, ya que sobre el planeta actualmente no está ocurriendo nada de esa magnitud, una actividad tan constante y tan intensa que pueda servir de comparación. En las islas de Hawái hay volcanes en actividad, pero comparados con las efusiones que deben haber ocurrido en Patagonia durante el periodo Jurásico, estos no son más que una minúscula versión. Veamos cómo esos procesos volcánicos del Jurásico afectaron drásticamente a esta región de la Patagonia, que es considerada ahora una de las maravillas naturales del mundo. Estamos en la localidad de Cerro Madre e Hija de la provincia de Santa Cruz, que se denomina así por los cerros que se ven acá al fondo, que son de origen volcánico, pero bastante reciente. Esta localidad se caracteriza porque encuentran en ella sedimentos de origen volcánico de edad jurásica que han conservado uno de los bosques petrificados más grandes del mundo. Un ejemplo de este bosque es este tronco que tiene 2,5 metros de espesor en su base. Esta área estaba poblada por bosques de coníferas, espesos bosques de coníferas. Hace 150 millones de años, en esta parte de Santa Cruz, se produjo un fenómeno volcánico de gran intensidad. Emitió lavas, cenizas ardientes, que sepultaron un área extensa de Patagonia Austral. Les vamos a mostrar acá un relevamiento que hemos realizado de los individuos que están petrificados en el bosque jurásico de Madre e Hija. En él podemos apreciar muy claramente la orientación preferencial de la mayoría de estos individuos en sentido este-oeste. Una de las hipótesis para explicar esta orientación preferencial en la caída de los troncos estaría dada por grandes eventos volcánicos que originaron vientos huracanados y que produjeron la caída de todos estos troncos en una misma dirección. Este fenómeno volcánico produjo la petrificación de los árboles que volteó. El proceso de petrificación consiste en la sustitución de las moléculas orgánicas basadas en el elemento carbono, por moléculas inorgánicas. En otras palabras, se produjo acá una silicificación, lo cual condujo a la formación de un ópalo. La petrificación en sí es perfecta, dado que permite observar detalles estructurales que pueden ser estudiados incluso con un microscopio. Podemos ver acá, por ejemplo, en un árbol el centro medular, luego los rayos medulares, en algunas ocasiones vemos preservada la corteza, en otras ocasiones, como en esta, vemos muy bien marcadas las cicatrices de las ramas. E incluso podemos ver, acá se ve muy bien, un lineamiento que es el producido por las traqueidas que forma gran parte del espesor de estos troncos petrificados. En este bosque encontramos, además de los troncos petrificados, numerosas piñas correspondientes a estos árboles. Al pulir las piñas, cortarlas, se pueden observar detalles muy íntimos de la estructura, como ser los óvulos, y dentro de los óvulos aún, los embriones. Recordemos que muchos de estos fósiles de plantas y animales se conservaron gracias a que fueron sepultados por cenizas volcánicas, y de esa manera no se descompusieron como ocurre normalmente cuando restos orgánicos quedan a la intemperie. Este bosque petrificado de Madre e Hija es sin duda
el bosque más grande del mundo. No solamente por el tamaño de los árboles que tenemos acá, sino también porque se encuentra madera en un área muy extensa, a la redonda. Y en realidad, en casi toda la Patagonia se encuentran materiales fosilizados. Ahora, en este caso, algunos de estos troncos miden más de 100 metros de altura. Actualmente, los árboles más altos del mundo son las secuoyas y los redwoods, que se encuentran en una angosta franja a lo largo del Océano Pacífico en el norte de California. Estos magníficos árboles, por su tamaño, pueden compararse con esas ancestrales araucarias, ya que, como ellas, miden más de 100 metros de alto. Es decir, estas araucarias que vivieron hace 150 millones de años eran realmente extraordinarias. Las araucarias aún sobreviven como especie en una estrecha franja a lo largo del Océano Pacífico al norte de la Patagonia, a ambos lados de la cordillera de los Andes. Estos árboles son muy parecidos a aquellos que vivieron en Patagonia hace 150 millones de años, solo que no tienen la altura de sus predecesores, posiblemente porque el clima de Patagonia es ahora mucho más frío y seco que en aquellos remotos tiempos. Pero a pesar del frío, han sobrevivido. Uno puede imaginar estos magníficos árboles cohabitando con grandes dinosaurios saurópodos que se alimentaban de ellos. En esa misma región de Santa Cruz existían áreas lacustres que también fueron afectadas por los episodios volcánicos, como los bosques de coníferas. Allí se encuentran numerosísimas improntas de ranas, como esta, que constituyen uno de los registros más antiguos de ranas que se conocen. Recordemos que en este momento ya se habían extinguido la mayoría de los grupos de anfibios más arcaicos. Estas ranas de Santa Cruz están relacionadas con el grupo de ranas más primitivo que se conoce, que vive exclusivamente en Nueva Zelanda, otro testimonio justamente de las pasadas conexiones entre los continentes australes. Aquí en la zona del río Chubut Medio hubo en el periodo jurásico una gran actividad volcánica. Y esto se ve expresado aquí en estas lajas. Aquí encontramos miles de pequeños peces que vivieron en un lago y que fueron sepultados por las cenizas volcánicas que cayeron al agua. Las improntas tan conservadas de estos animales nos permiten comprobar con asombro lo similares que son a formas actuales, aunque ha pasado un intervalo de más de 150 millones de años desde que habitaron estas regiones patagónicas. Aparentemente, estas formas de peces fueron tan exitosas en su poder adaptativo al medio ambiente en que vivían que no tuvieron que modificarse en los 100 millones de años que han transcurrido desde sus orígenes hasta la actualidad. Hay organismos en la naturaleza que mantienen una gran estabilidad en la transmisión de sus genes de una generación a otra. Es decir, no se registran grandes cambios en sus formas o tamaños a pesar de las miles de generaciones que fueron pasando hasta el presente. Esto está en marcado contraste con otros organismos que han evolucionado y se han expandido en infinidad de formas a lo largo del tiempo geológico. Esas transformaciones los han ayudado a adaptarse a nuevos climas y ambientes y a defenderse o protegerse de sus predadores. Fue el caso, por ejemplo, de los dinosaurios, que demostraron una variedad asombrosa a lo largo de este periodo jurásico. Y fue también el caso de los amonites en los mares del mismo periodo.
En esta sucesión de estratos que se han depositado en un fondo marino, encontramos una gran cantidad de concreciones. En cada una de estas concreciones, uno o varios amonites, como por ejemplo este amonite acá. Este tipo de fósiles se llaman fósiles guía, pues permiten determinar con cierta precisión en qué momento de la escala geocronológica han vivido. Vemos entonces que los fósiles guía son aquellos que sirven para identificar la edad de los estratos en los cuales se los encuentran, y muchas veces dan indicios del ambiente en el que vivieron. De los amonites no nos quedan más que sus restos fósiles, ya que es un grupo de moluscos que desapareció totalmente de la faz de la Tierra hace 65 millones de años atrás. Su desaparición, con la de los coetáneos dinosaurios, es uno de esos misterios que desvelan a los científicos, ya que no han podido encontrar aún las pautas de esa desaparición tan dramática. Vayamos ahora a un lugar muy remoto de Patagonia, donde se han encontrado vestigios de otros animales muy pequeños, esta vez mamíferos, que hasta el momento no se han dejado ver. En canteras como esta, que se abren para la obtención de materiales de construcción, muchas veces se encuentran restos fósiles muy importantes, muy interesantes, con una serie de huellas extraordinarias, principalmente de mamíferos, que han documentado por primera vez la existencia de estos mamíferos mesozoicos en América del Sur. Las evidencias de mamíferos del Jurásico de Patagonia están dadas solamente por estas huellas, ya que hasta ahora no se han encontrado los restos óseos de ellos. Aquí vemos una serie de huellas muy bien impresas de un mamífero que tenía dos maneras muy peculiares de caminar. Una, en la manera clásica que vemos acá, en el cual el rastro de la cola formaba una ondulación a medida que caminaba, y esta otra que demuestra que el animal era capaz de saltar con un leve toque de la cola en la parte posterior. Estos sedimentos nos sugieren que han sido depositados por inundaciones, más bien de poca cuantía, y la capa que ha quedado de ellos ha sido muy sensible para la impresión de las huellas de estos pequeños animales. Y para la preservación de los rastros debieron ser cubiertas por sedimentos finos inmediatamente después de hechos los rastros, y sucesivamente fueron cubiertos por otros sedimentos que la han preservado. Yo creo que por primera vez tenemos una prueba así muy clara de la asociación de estos mamíferos y artrópodos con el bosque petrificado. Claro, yo creo que además una cohabitación de este tipo no es nada frecuente de encontrar, ¿no? Es un caso realmente excepcional. Y es muy lindo porque tenés acá que en una brevísima, prácticamente en un suspiro, tenés evidencia animal y evidencia vegetal. Estas son las raíces, sí. ¿Ves cómo han levantado los sedimentos? Sí. O sea que las huellas ya estaban impresas cuando la raíz penetró y lo combó a los sedimentos. Sí, es posterior. Sí. Y además entre la parte distal, fíjate cómo está acá bifurcado, quiere decir que el tronco principal andaba por ahí atrás. Yo me imagino que esto debió de ser ya un momento de bosque. Sí, ahí nomás. Bosques petrificados asombrosos. Actividades volcánicas colosales. Animales gigantescos, árboles milenarios, profundas ingresiones de los dos océanos. Eso nos mostró nuestro recorrido de hoy por la Patagonia a lo largo del periodo Jurásico. Gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa, en que seguiremos descubriendo lo que ocurrió sobre nuestro planeta durante la era mesozoica, esta vez en el periodo Cretácico. En ese periodo, los dinosaurios llegaron a proporciones gigantescas para desaparecer finalmente y misteriosamente de la faz de la Tierra. Hasta la próxima entonces.
Este fenómeno volcánico produjo la petrificación de los árboles que volteó. El proceso de petrificación consiste en la sustitución de las moléculas orgánicas basadas en el elemento carbono por moléculas inorgánicas. En otras palabras, se produjo acá una silicificación, lo cual condujo a la formación de un ópalo. La petrificación en sí es perfecta, dado que permite observar detalles estructurales que pueden ser estudiados incluso con un microscopio. Podemos ver acá, por ejemplo, en un árbol el centro medular, luego los rayos medulares. En algunas ocasiones vemos preservada la corteza, en otras ocasiones, como en esta, vemos muy bien marcadas las cicatrices de las ramas. E incluso podemos ver, acá se ve muy bien, un lineamiento que es el producido por las traqueidas que forma gran parte del espesor de estos troncos petrificados. En este bosque encontramos, además de los troncos petrificados, numerosas piñas correspondientes a estos árboles. Al pulir las piñas, cortarlas, se pueden observar detalles muy íntimos de la estructura, como ser los óvulos y dentro de los óvulos aún los embriones. Recordemos que muchos de estos fósiles de plantas y animales se conservaron gracias a que fueron sepultados por cenizas volcánicas y de esa manera no se descompusieron como ocurre normalmente cuando restos orgánicos quedan a la intemperie. Este bosque petrificado de madre e hija es sin duda el bosque más grande del mundo, no solamente por el tamaño de los árboles que tenemos acá, sino también porque se encuentra madera en un área muy extensa a la redonda. Y en realidad en casi toda la Patagonia se encuentran materiales fosilizados. Ahora, en este caso, algunos de estos troncos miden más de 100 metros de altura. Actualmente, los árboles más altos del mundo son las secuoyas y los redwoods, que se encuentran en una angosta franja a lo largo del Océano Pacífico en el norte de California. Estos magníficos árboles, por su tamaño, pueden compararse con esas ancestrales araucarias, ya que buen criterio que los dinosaurios debieron tener un corazón formado por cuatro cavidades y que el torrente sanguíneo no se mezclaba. Es interesante ver cómo los paleontólogos van reconstruyendo la anatomía de aquellos antiguos animales y aún cómo pueden llegar a deducir su conducta partiendo solo de algún resto fósil fraccionado e incompleto que han encontrado. Aquí tenemos tres huesos de la cadera, los pubis, que corresponden a las tres generaciones de estos dinosaurios de Cerro Condo. El hallazgo de estas tres generaciones íntimamente asociadas nos demuestra el comportamiento familiar de estos grandes saurópodos. Confirmando esto, se han encontrado en América del Norte huellas fósiles que indican la marcha de grupos familiares de saurópodos. Esas huellas muestran a los adultos caminando a los costados y los infantes en el centro a manera de protección, tal como lo hacen actualmente, por ejemplo, los elefantes. Es solo a través de huellas que han dejado manadas de dinosaurios hace millones de años que los paleontólogos pueden deducir parte del comportamiento de esos animales. Y en este caso, que muchos dinosaurios ya tenían ese instinto maternal que luego sería una característica de los mamíferos y de las aves actuales. Este tipo de vida familiar pudo ser una estrategia adaptativa, un elemento fundamental que ayudó a la especie a sobrevivir a lo largo de tantos millones de años, ya que es una conducta que nos habla de protección y de cooperación.
Y mientras los organismos seguían evolucionando, cambiando en sus formas, tamaños y conductas, la superficie de la Tierra iba transformándose gracias a los constantes movimientos de sus masas continentales. Pangea seguía desmembrándose poco a poco, como así también el Gondwana comenzó su fragmentación. Por un lado, empezó a separarse el Gondwana occidental respecto del oriental, dando origen a la formación del Océano Índico. Los geólogos dicen que el Jurásico fue un periodo talasocrático. Este término tiene raíces griegas. Talatas significa mar y crateo, gobernar. Nos encontramos acá nuevamente en este, el tercer capítulo de nuestra serie sobre la historia geológica y biológica de la Patagonia a lo largo de unos 400 millones de años. En el primer encuentro hemos visto algunos conceptos generales de biología y geología para que podamos entender mejor los eventos que hemos de hilvanar a lo largo de nuestra historia. Debido a que la historia de nuestro planeta es tan larga, para organizarla se la ha dividido en eras y periodos. Hemos visto cómo en la era más remota, en la Precámbrica, se inició la vida sobre nuestro planeta. Esta era tuvo una duración inimaginable, casi 4.000 millones de años, en los cuales unos primeros organismos vivientes se fueron diversificando y adquiriendo forma de las más variadas, siempre dentro de las aguas marinas, ya que la tierra firme todavía no estaba poblada por seres vivientes. Luego vimos cómo esos organismos marinos se fueron desarrollando a lo largo de la era paleozoica, y en ese devenir llegaron a conquistar la tierra firme. Y luego por animales que se alimentaban de ellas. De la era paleozoica pasamos a la mesozoica, donde vimos cómo en el primero de sus periodos, el Triásico, hacen su aparición los dinosaurios. También vimos cómo durante ese periodo, hace unos 200 millones de años, algunos reptiles llamados sinápsidos ya tenían algunas características como el desarrollo del sentido de la vista, del oído, del olfato, etc., que los encaminaban a dar origen a... El gigantismo de estos dinosaurios requirió de una serie de caracteres muy especializados en toda su anatomía. Y en el caso de las extremidades posteriores, que eran las que soportaban prácticamente la mayor parte del peso de estos animales, se desarrollaron unas almohadillas de tejido adiposo muy grande, y esto se ha documentado en el hallazgo de las huellas fósiles de estos animales, que dejan una depresión redonda muy profunda, que es característica de las extremidades con mucho tejido adiposo. El corazón en estos grandes dinosaurios estaba en el lugar tradicional de los vertebrados, pero en este caso debía ser muy poderoso para poder vencer la presión hidrostática, y
hacer circular la sangre hasta la cabeza, que estaba aproximadamente unos 2 metros más alto que el corazón. Cuando un animal tiene una posición horizontal, como el cocodrilo, por ejemplo, y su cabeza está muy cerca del corazón, este no tiene que bombear tanto para que la sangre llegue a todos los extremos de su cuerpo. Pero imaginen la fuerza que debía tener el corazón de un animal tan enorme como este saurópodo para bombear la sangre desde la mitad de su cuerpo hasta la cabeza tan alta y la cola a unos 10 a 15 metros de distancia. ¿Cómo pudieron solucionar esos problemas esos grandes vertebrados? En todos los vertebrados actuales que tienen las extremidades verticales y que la cabeza está ubicada un poco más alto que el corazón, este está formado por 4 cavidades para evitar la mezcla de la sangre oxigenada con la no oxigenada. Por ello, se deduce con bastante buen criterio que los dinosaurios debieron tener un corazón formado por 4 cavidades y que el torrente sanguíneo no se mezclaba. Es interesante ver cómo los paleontólogos van reconstruyendo la anatomía de aquellos antiguos animales y aún cómo pueden llegar a deducir su conducta partiendo solo de algún resto fósil fraccionado e incompleto que han encontrado. Aquí tenemos 3 huesos de la cadera, los pubis, que corresponden a las 3 generaciones de estos dinosaurios de Cerro Condo. El hallazgo de estas 3 generaciones íntimamente asociadas nos demuestra el comportamiento familiar de estos grandes saurópodos. Confirmando esto, se han encontrado en América del Norte huellas fósiles que indican la marcha de grupos familiares. De el agua presionara sobre el ojo. Entre los reptiles, los ictiosaurios fueron los mejores adaptados al ambiente marino y tenían la silueta similar a los delfines actuales. Aquí vemos un ictiosaurio juvenil y aquí observamos un adulto. Como en el caso de los cocodrilos marinos, poseían un anillo de placas escleróticas que protegían la órbita de la presión del agua. Nuestros científicos nos han estado hablando de animales asombrosos que vivieron en los océanos jurásicos, pero cuyos huesos se encuentran actualmente en tierra firme. Esta es una prueba más de que el noroeste patagónico fue cubierto por una entrada del Océano Pacífico en lo que hoy conocemos como la Cuenca Neuquina. Por ejemplo, sobre las márgenes del arroyo Lapa, se encuentran capas sedimentarias que indican que esta región estuvo bajo agua. Y esto lo vemos porque los sedimentos arcillosos que alternan aquí con areniscas son típicos de la forma en que sedimentos terrígenos se van depositando en los fondos cercanos a una playa. Ahora bien, si analizamos estas rocas al microscopio, hallaremos restos de la vida vegetal fósil que vivía en esta región, pero a través de elementos que a ustedes tal vez les parezcan asombrosos, pues se trata de esporas y polen fósil. Estas muestras de roca se disuelven en una serie de ácidos y álcalis y al final queda un residuo orgánico que se puede estudiar al microscopio. Al microscopio se observa una asociación de polen de coníferas. Todo este material corresponde a la vegetación costera que existió en aquella gran entrada de mar jurásico en la Patagonia. Se hace difícil pensar que algo tan pequeño y aparentemente tan frágil como un grano de polen sea un elemento tan duradero y que pueda persistir a lo largo de millones y millones de años. Ahora mismo las plantas están dejando el polen sobre los sedimentos que lo rodean, de modo que dentro de varios millones de años, otros seres podrán determinar qué plantas vivieron en este momento sobre el planeta. Pero volviendo a los tiempos jurásicos, veamos cómo era la vegetación de ese entonces. Durante el Jurásico inferior, la vegetación en Patagonia cambió bruscamente. Aparecieron nuevos grupos vegetales, entre ellos las vegetaciones
el periodo Jurásico. Es una época de grandes transformaciones de las masas continentales, ya que se desmembra definitivamente el gran supercontinente Pangea. Y hay también grandes cambios en la evolución de los animales, ya que durante el Jurásico los dinosaurios alcanzaron una gran diversidad de formas y tamaños. Esa época es rica en eventos y novedades evolutivas, y en Patagonia hemos de encontrar hermosos ejemplos de esos tiempos remotísimos, por lo cual me da mucho placer presentarles a ustedes el periodo Jurásico. La calma del Triásico en Patagonia se vio interrumpida en el Jurásico por grandes efusiones volcánicas y sobre todo por el desmembramiento del supercontinente Pangea. Este desmembramiento comenzó en el sector norte, cuando lo que es hoy Asia y lo que es hoy Europa se separaron para formar un supercontinente, la Eurasia. Por otra parte, en el sector sur quedó un enorme supercontinente, Gondwana. En el espacio dejado entre ambos aparece un mar que denominamos Mar de Tetis. Actualmente, parte de él todavía existe como el Mar Mediterráneo. La disgregación de Pangea y posteriormente del Gondwana es una consecuencia de la inestabilidad inherente que tienen estos grandes supercontinentes. El calor procedente del interior de la Tierra es disipado por su mayor conductividad más eficientemente por la corteza oceánica que por los bloques continentales. Es así que una serie de bloques independientes son más eficientes para disipar su calor por sus bordes oceánicos que un gran supercontinente. Al no poder disipar el calor, sube la temperatura de la base de la corteza y esto termina fracturando y desmembrando el supercontinente. Se puede afirmar que estas grandes masas continentales son inestables y solo perduran como tales por unas pocas decenas de millones de años. Siempre me asombra que hablemos con tanta soltura de eventos geológicos que mueven enormes continentes, como vemos en estos dibujos tan simples, cuando en realidad esos cambios se dan a lo largo de muchos millones de años. Y desde luego, los movimientos de esas masas continentales afectaron dramáticamente sus climas. En el Jurásico tenemos una notable diferenciación climática, pues, ya que durante el Jurásico los dinosaurios alcanzaron una gran diversidad de formas y tamaños. Esa época es rica en eventos y novedades evolutivas, y en Patagonia hemos de encontrar hermosos ejemplos de esos tiempos remotísimos, por lo cual me da mucho placer presentarles a ustedes el periodo Jurásico. La calma del Triásico en Patagonia se vio interrumpida en el Jurásico por grandes efusiones volcánicas y sobre todo por el desmembramiento del supercontinente Pangea. Este desmembramiento comenzó en el sector norte, cuando lo que es hoy Asia y lo que es hoy Europa se separaron para formar un supercontinente, la Eurasia. Por otra parte, en el sector sur quedó un enorme supercontinente, Gondwana. En el espacio dejado entre ambos aparece un mar que denominamos Mar de Tetis. Actualmente, parte de él todavía existe como el Mar Mediterráneo. La disgregación de Pangea y posteriormente del Gondwana es una consecuencia de la inestabilidad inherente que tienen estos grandes supercontinentes. El calor procedente del interior de la Tierra es disipado por su mayor conductividad más eficientemente por la corteza oceánica que por los bloques continentales. Es así que una serie de bloques independientes son más eficientes para disipar su calor por sus bordes oceánicos que un gran supercontinente. Al no poder disipar el calor, sube la temperatura de la base de la corteza y esto
termina fracturando y desmembrando el supercontinente. Se puede afirmar que estas grandes masas continentales son inestables y solo perduran como tales por unas pocas decenas de millones de años. Siempre me asombra que hablemos con tanta soltura de eventos geológicos que mueven enormes continentes, como vemos en estos dibujos tan simples, cuando en realidad esos cambios se dan a lo largo de muchos millones de años. Y desde luego, los movimientos de esas masas continentales afectaron dramáticamente sus climas. En el Jurásico tenemos una notable diferenciación climática en toda la Patagonia. En el norte de la región, indicadores de una fuerte aridez atestiguada por una franja de evaporitas, de yesos, que llega de la Patagonia hasta el sur de Perú. Hace 65 millones de años atrás. Su desaparición, con la de los coetáneos dinosaurios, es uno de esos misterios que desvelan a los científicos, ya que no han podido encontrar aún las pautas de esa desaparición tan dramática. Vayamos ahora a un lugar muy remoto de Patagonia, donde se han encontrado vestigios de otros animales muy pequeños, esta vez mamíferos, que hasta el momento no se han dejado ver. En canteras como estas, que se abren para la obtención de materiales de construcción, muchas veces se encuentran restos fósiles muy importantes, muy interesantes, con una serie de huellas extraordinarias, principalmente de mamíferos, que han documentado por primera vez la existencia de estos mamíferos mesozoicos en América del Sur. Las evidencias de mamíferos del Jurásico de Patagonia están dadas solamente por estas huellas, ya que hasta ahora no se han encontrado los restos óseos de ellos. Aquí vemos una serie de huellas muy bien impresas de un mamífero que tenía dos maneras muy peculiares de caminar. Una, en la manera clásica que vemos acá, en el cual el rastro de la cola formaba una ondulación a medida que caminaba, y esta otra que demuestra que el animal era capaz de saltar con un leve toque de la cola en la parte posterior. Estos sedimentos nos sugieren que han sido depositados por inundaciones, más bien de poca cuantía, y la capa que ha quedado de ellos ha sido muy sensible para la impresión de las huellas de estos pequeños animales. Y para la preservación de los rastros debieron ser cubiertas por sedimentos finos inmediatamente después de hechos los rastros, y sucesivamente fueron cubiertos por otros sedimentos que la han preservado. Yo creo que por primera vez tenemos una prueba así muy clara de la asociación de estos mamíferos y artrópodos con el bosque petrificado. Claro, yo creo que además una cohabitación de este tipo no es nada frecuente de encontrar, ¿no? Es un caso realmente excepcional. Y es muy lindo porque tenés acá que en una brevísima, prácticamente en un suspiro, tenés evidencia animal y evidencia vegetal. Estas son las raíces, sí. ¿Ves cómo han levantado los sedimentos? Sí. O sea que las huellas ya estaban impresas cuando la raíz penetró y lo combó a los sedimentos. Sí, es posterior. Sí. Y además entre la parte distal, fíjate cómo está acá bifurcado, quiere decir que el tronco principal andaba por ahí atrás. Yo me imagino que esto debió de ser ya un momento de bosque. Sí, ahí nomás. Bosques petrificados asombrosos. Actividades volcánicas colosales. A la formación del Océano Índico. Los geólogos dicen que el Jurásico fue un periodo talasocrático. Este término tiene raíces griegas. Talatas significa mar y crateo, gobernar. Es así que durante el Jurásico reinaron los mares y disminuyó la extensión de las áreas terrestres en comparación con el periodo anterior.
Esto produjo una expansión casi explosiva de las faunas que vivían en el mar, debido a la formación de nuevas plataformas submarinas que se formaron a medida que se alejaron los fragmentos continentales. ¿Se acuerdan que durante la era paleozoica se unieron todas las masas continentales y se formó el gran supercontinente Pangea? Y que esto había traído aparejado una de las extinciones más extraordinarias a todo lo largo de sus costas. Bueno, pues durante el Jurásico ocurrió lo contrario, ya que al irse desmembrando el gran supercontinente de Pangea en trozos cada vez más pequeños, fueron aumentando las áreas costeras. Y es a lo largo de estas nuevas áreas de costas donde se concentraron gran cantidad de invertebrados marinos y peces, como así también las faunas que vivían de ellos. Ahora bien, los resquebrajamientos de las masas continentales, como se imaginarán, no estaban rodeados de calma. Estos movimientos de la corteza terrestre traen consigo una gran inestabilidad, con infinidad de terremotos, procesos volcánicos y notables cambios sobre la superficie de la Tierra. Vean, por ejemplo, qué ocurrió a lo largo de la costa oeste de Patagonia durante el periodo Jurásico, mientras Pangea se desmembraba. En la Patagonia hubo durante el Jurásico dos extensas lenguas de mar que penetraron desde el Pacífico. Una la conocemos como Cuenca Neuquina, que bajó a lo largo de la actual región del Cuyo hasta el noroeste de la Patagonia. Otra más al sur, la cuenca de Pampa de Agnia, abarcó el centro norte de la Patagonia y fue ocupada por el mar solo durante el Jurásico temprano. Una generación a otra. Es decir, no se registran grandes cambios en sus formas o tamaños, a pesar de las miles de generaciones que fueron pasando hasta el presente. Esto está en marcado contraste con otros organismos que han evolucionado y se han expandido en infinidad de formas a lo largo del tiempo geológico. Esas transformaciones los han ayudado a adaptarse a nuevos climas y ambientes y a defenderse o protegerse de sus predadores. Fue el caso, por ejemplo, de los dinosaurios, que demostraron una variedad asombrosa a lo largo de este periodo jurásico. Y fue también el caso de los amonites en los mares del mismo periodo. En esta sucesión de estratos que se han depositado en un fondo marino, encontramos una gran cantidad de concreciones. En cada una de estas concreciones, uno o varios amonites, como por ejemplo este amonite acá. Este tipo de fósiles se llaman fósiles guía, pues permiten determinar con cierta precisión en qué momento de la escala geocronológica han vivido. Vemos entonces que los fósiles guías son aquellos que sirven para identificar la edad de los estratos en los cuales se los encuentran y muchas veces dan indicios del ambiente en el que vivieron. De los amonites no nos quedan más que sus restos fósiles, ya que es un grupo de moluscos que desapareció totalmente de la faz de la Tierra hace 65 millones de años atrás. Su desaparición, con la de los coetáneos dinosaurios, es uno de esos misterios que desvelan a los científicos, ya que no han podido encontrar aún las pautas de esa desaparición tan dramática. Vayamos ahora a un lugar muy remoto de Patagonia, donde se han encontrado vestigios de otros animales muy pequeños, esta vez mamíferos, que hasta el momento no se han dejado ver. En canteras como esta, que se abren para la obtención de materiales de construcción, muchas veces se encuentran restos fósiles muy importantes, muy interesantes, con una serie de huellas extraordinarias, principalmente de mamíferos, que han documentado por primera vez la existencia de estos mamíferos mesozoicos en América del Sur.
Las evidencias de mamíferos del Jurásico de Patagonia están dadas solamente por estas huellas, ya que aún sobreviven como especie en una estrecha franja a lo largo del Océano Pacífico al norte de la Patagonia, a ambos lados de la cordillera de los Andes. Estos árboles son muy parecidos a aquellos que vivieron en Patagonia hace 150 millones de años, solo que no tienen la altura de sus predecesores, posiblemente porque el clima de Patagonia es ahora mucho más frío y seco que en aquellos remotos tiempos. Pero a pesar del frío, han sobrevivido. Uno puede imaginar estos magníficos árboles cohabitando con grandes dinosaurios saurópodos que se alimentaban de ellos. En esa misma región de Santa Cruz existían áreas lacustres que también fueron afectadas por los episodios volcánicos, como los bosques de coníferas. Allí se encuentran numerosísimas improntas de ranas, como esta, que constituyen uno de los registros más antiguos de ranas que se conocen. Recordemos que en este momento ya se habían extinguido la mayoría de los grupos de anfibios más arcaicos. Estas ranas de Santa Cruz están relacionadas con el grupo de ranas más primitivo que se conoce, que vive exclusivamente en Nueva Zelanda, otro testimonio justamente de las pasadas conexiones entre los continentes australes. Aquí en la zona del río Chubut Medio hubo en el periodo jurásico una gran actividad volcánica. Y esto se ve expresado aquí en estas lajas. Aquí encontramos miles de pequeños peces que vivieron en un lago y que fueron sepultados por las cenizas volcánicas que cayeron al agua. Las improntas tan conservadas de estos animales nos permiten comprobar con asombro lo similares que son a formas actuales, aunque ha pasado un intervalo de más de 150 millones de años desde que habitaron estas regiones patagónicas. Aparentemente, estas formas de peces fueron tan exitosas en su poder adaptativo al medio ambiente en que vivían, que no tuvieron que modificarse en los 100 millones de años que han transcurrido desde sus orígenes hasta la actualidad. Hay organismos en la naturaleza que mantienen una gran estabilidad en la transmisión de sus genes de una generación a otra. Es decir, no se registran grandes cambios en sus formas o tamaños, a pesar de las miles de generaciones que fueron pasando hasta el presente. Esto está en marcado contraste con otros organismos que han evolucionado y se han hecho grandes movimientos de sus masas continentales. Pangea seguía desmembrándose poco a poco, como así también el Gondwana comenzó su fragmentación. Por un lado, empezó a separarse el Gondwana occidental respecto del oriental, dando origen a la formación del Océano Índico. Los geólogos dicen que el Jurásico fue un periodo talasocrático. Este término tiene raíces griegas. Talatas significa mar y crateo, gobernar. Es así que durante el Jurásico reinaron los mares y disminuyó la extensión de las áreas terrestres en comparación con el periodo anterior. Esto produjo una expansión casi explosiva de las faunas que vivían en el mar, debido a la formación de nuevas plataformas submarinas que se formaron a medida que se alejaron los fragmentos continentales. ¿Se acuerdan que durante la era paleozoica se unieron todas las masas continentales y se formó el gran supercontinente Pangea? Y que esto había traído aparejado una de las extinciones más extraordinarias a todo lo largo de sus costas. Bueno, pues durante el Jurásico ocurrió lo contrario.
ya que al irse desmembrando el gran supercontinente de Pangea en trozos cada vez más pequeños, fueron aumentando las áreas costeras. Y es a lo largo de estas nuevas áreas de costas donde se concentraron gran cantidad de invertebrados marinos y peces, como así también las faunas que vivían de ellos. Ahora bien, los resquebrajamientos de las masas continentales, como se imaginarán, no estaban rodeados de calma. Estos movimientos de la corteza terrestre traen consigo una gran inestabilidad, con infinidad de terremotos, procesos volcánicos y notables cambios sobre la superficie de la Tierra. Vean, por ejemplo, qué ocurrió a lo largo de la costa oeste de Patagonia durante el periodo Jurásico, mientras Pangea se desmembraba. En la Patagonia hubo durante el Jurásico dos extensas lenguas de mar que penetraron desde el Pacífico. Una la conocemos como Cuenca Neuquina, que bajó a lo largo de la